nada, no conozco a nadie del caso Gürtel, no he saludado en mi vida a ni una persona del caso Gürtel, no conozco a nadie, no tiene nada que ver conmigo. En cualquier caso, usted sí que le afecta a su persona, no sé si quiere llamar. Gürtel, cero, no conozco a nadie. Vamos, sé que hay un líder ahí que se llama Correa, no he hablado en mi vida con él, no conozco a ninguno, nada que ver conmigo, muchas gracias, ¿eh? Como empresario importante del país, ¿no le molesta el nivel de corrupción que hay en España, que según la Comisión Europea? Hombre, yo creo que todo lo que sea corrupción tiene que ser extirpado y es malo para el país. Y yo creo que afortunadamente en ese camino de mejorar está España en muchos aspectos y yo espero que en ese también. ¿Eh? Muchas gracias a ustedes. No, para mí el plan de infraestructuras que tiene hoy Colombia, que es absolutamente de los mayores del mundo en este momento, tiene inversiones programadas de más de 25.000 millones de dólares, que es mucho dinero, y yo estoy muy orgulloso de que OHL, que ya estamos trabajando en Colombia, estamos haciendo el complejo hidroeléctrico del Quimbo, y estamos haciendo el tranvía de Medellín, y hoy estamos, lo más importante, precalificados para 12 concursos de autopistas de peaje. Yo espero que ganaremos varios de ellos y que con eso me voy a sentir cada día desde mi españolidad 100%, no cedo ante nadie, pero cada día más colombiano también. ¿Eh?